First of all, congratulations on the deal. How does it feel to be a Manchester City player? Bueno, mi sentimiento es de ser una persona privilegiada en ese sentido, venir acá a participar de este proyecto que la verdad que a mí me llena de orgullo, de felicidad, de mucha ambición también, de querer participar en algo importante. No es fácil salir del Barcelona, que es un club también de una dimensión tremenda, donde las expectativas también son tan altas como este nuevo desafío, y la verdad que me lo tomo con felicidad, con el hecho de agradecer también la confianza que depositan en mí, y sin lugar a duda adaptarme lo antes posible para poder empezar a participar pronto. To leave a club like Barcelona, that must have been a big decision for you. Sí, la verdad que no es una decisión fácil, más como se han dado estos 2 años en el Fútbol Club Barcelona, con el hecho de participar prácticamente en todos los títulos, ganando prácticamente todo y viendo que se dan las cosas de una manera increíble. También yo tengo el tema familiar muy, muy cercano, muy, muy, muy latente día a día, y sacar a mi familia de allí y traerla aquí también es un escenario positivo en ese aspecto. A nosotros también nos llena de felicidad poder arrancar una nueva aventura, donde creo que en Barcelona hemos hecho las cosas increíbles, y venir acá con el mismo sentimiento de volver a repetir una historia que nosotros dejamos allí muy, muy positiva. We've played against Barca a number of times in recent years. We can't seem to avoid them in the Champions League these days. But what do you remember about those meetings between the two? Bueno, siempre son enfrentamientos duros. Todos los partidos a este nivel son partidos especiales. Te encuentras con grandes equipos, con jugadores de primer nivel. A mí me tocaba estar en Barcelona en ese entonces, no competir en ese partido en especial, pero sí tener la memoria de ver un gran encuentro, de ver grandes jugadores que estaban dando todo por conseguir un partido y un paso a la siguiente ronda de Champions. Ahora me toca estar en la otra vereda, la verdad que me toca disfrutar también de este momento. Como lo dije anteriormente, creo que soy una persona privilegiada que quiere venir acá, adaptarse pronto y entregar el máximo de mí. With the new signings that we've had, we've obviously had a great start to the season as well. Just how exciting is it to sign for City at this point? Bueno, para mí es importante, como dije anteriormente, participar de este proyecto, en el cual a mí me llena de ambición, me llena de ilusión, con el sentido de yo querer aportar a lo que más sé, a lo que más me gusta realizar. Como dije anteriormente, no es fácil salir de un lugar donde lo has conseguido todo, donde las expectativas también son altas, pero también está el deseo de poder hacerlo en otro lugar, donde te abren las puertas de una manera increíble, apuestan en ti y te dan esa confianza y ese valor. La verdad que a mí me llena de satisfacción. And of course Pep as well. What part has he had to play in your decision to come here? Yo creo que mucho también. Creo que te llame el mejor entrenador del mundo, que te explique el proyecto, que te incentive en el sentido de ver el fútbol de otra manera. Creo que eso también a uno lo contagia. Creo que un poco seguir la idea de lo que uno viene haciendo, de que en mi posición también, de que busque un portero a lo mejor con cualidades diferentes a lo que se puede ver, en el sentido de ver un portero que pueda jugar con los pies o pueda dominar el área de otra forma. Creo que ya que te generen esa confianza, habla muy bien de que te hagan partícipe de este gran proyecto. A mí me genera mucha expectativa y felicidad también. Tell me what you know about the Premier League. What do you know about the style over here in England? Bueno, me toca seguirlo también desde los años que llevaba en España. Un fútbol muy rápido, un fútbol muy, muy directo, físicamente también diferente a lo mejor a lo que tenemos en lo que teníamos en la Liga Española. Ni hablar de los escenarios, de la efervescencia también que se vive en todos los estadios, que prácticamente están repletos partido tras partido. de la organización que es increíble, el mundo de la televisión que sigue prácticamente toda la Premier a nivel mundial. Creo que es un espectáculo de lo mejor a nivel mundial que yo voy a tener el privilegio de disfrutar. Por algo estoy acá y la verdad que me lo tomo con felicidad por tener este juguete nuevo. Obviously, over the summer, winning the Copa América with Chile, that must be one of the best moments of your career so far. La verdad que sí, y más cuando se repite la historia. Esta era nuestra segunda Copa América en un año, y la verdad que conseguir algo a nivel de selección, más cuando nuestra selección en 100 años de historia no había conseguido absolutamente nada, y nosotros en un año hemos conseguido 2 títulos, y más contra Argentina, que es un rival potente, con grandes jugadores. La verdad que a mí me enorgullece haber conseguido estas cosas con Chile. Creo que lo he disfrutado como nadie, y vivirlos tan rápido. Creo que han sido este año con mi selección, han sido increíbles. But I imagine it could be slightly awkward with Sergio and Nico. Do you think you might have a bit of making up to do with them? No es raro en lo absoluto, sino que todo lo contrario. Me pasa y me pasaba en Barcelona, tener a Leo, tener a Mache, y la verdad que no hay ningún problema en ese sentido, porque somos profesionales, sabemos el papel que ocupamos cada jugador cuando toca defender a su selección, y cuando termina todo esto sabemos que tenemos que enfocarnos lo más rápido posible en nuestro equipo, desempeñarnos de la mejor manera. Y la rivalidad en ese aspecto queda en lo que fue el partido de selección. Luego habrá alguna broma o habrá algo en el camino, pero no deja de causarte algún problema en absoluto. I've been having a look at your Instagram. You post a lot of photos of your family. What are you like away from football? What do you like to do when you've got some time off? Bueno, generalmente y creo que siempre mi felicidad gira en torno a mi familia. Muchas veces me han preguntado si después de un partido me siento feliz, o después de ganar un título me siento feliz también. Lógicamente que sí, pero mi felicidad va más en el lado familiar. Creo que la encuentro más por ese sentido, y somos una familia muy, muy normal, que nos gusta, no sé, ir al parque con los niños, somos muchos de ir al cine, salir a comer juntos, salir de cena algún día por la semana, y hacemos cosas tan normales como cualquier persona. I've been very curious about your tattoo as well. I see it on all the photos, this one here. Will you share with us what it means? Bueno, tengo el nombre de mi hija mayor, que es Josefa. Nos vinimos a España con Josefa cuando tenía 2 años, ahora tiene 12 años. Y el tiempo, la verdad, que ha pasado muy, muy rápido. Nos vinimos con una niña, ahora tenemos 4 niños en casa, prácticamente se han criado fuera de nuestro país, pero la verdad que es bonito. Cuando tienes la oportunidad de poder hacerlo, y como se da ahora también, de poder traerlo a Inglaterra, de que puedan aprender el idioma, de que puedan aprender otra cultura, de que se puedan mezclar con otras personas. La verdad que a nosotros nos llena de felicidad que los niños puedan tener ese valor agregado futuro. And just finally, tell us about your ambitions. What do you want to achieve in your time here at City? Bueno, siempre uno viene con la idea de aspirar a todo, más cuando pones el primer pie en el club, te das cuenta de la magnitud de sus instalaciones, del campo, de la afición, de lo que significa esta camiseta, de la gran inversión también que ha hecho el club en cuanto a refuerzo de todo tipo, y ver que tiene la arma suficiente también como para poder lograrlo. La verdad que la ambición es grande. Yo siempre donde voy aspiro a lo máximo, nunca me conformo con ir a una competición y solamente jugar, sino que siempre la aspiración pasa por ganar esa competición. Y aquí vengo con la misión de aportar lo que más pueda, de acoplarme lo más rápido posible al equipo. Voy a tener una competencia dura también, porque el club cuenta con grandes porteros, y mi misión es que esto sea mejor cada día, y yo pueda aportar con lo que más pueda en el sentido futbolístico y a nivel personal también.